Bienvenidos amigos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo. Estamos en la hacienda La Esmeralda de nuestro buen amigo Jovel. Y por cierto, si nos está oyendo Don Jovel, saludos. Aquí los saludamos desde el canal. Soy Ricardo Escobar, el equipo completo, pues Cristian, Alex, también los saludo. Y Noemí, que también nos ha acompañado a hacer la narración de alguno de estos videos. Ya entrando en materia, pues aquí tenemos lo que tiene disponible y a la venta Don Jovel. Aquí están estos animales que se están alineando. Es para exhibírselos mejor a ustedes, que los puedan ver un poquito completos, de lado. Ahí la idea va a ser mostrárselos uno por uno. Una de las cosas excelentes que tiene aquí Don Jovel en su rancho es que maneja animal de muy buena genética. Que por cierto, haciendo historia, fue de los primeros lugares donde conocimos como El Salvador en el Campo que tenían este tipo de genética disponible. Con Don Jovel conocimos el ganado Gir, así es que agradecemos por eso y la confianza ya después de varios años ya de conocernos y de estar mostrándoles a ustedes estos bonitos ejemplares. Porque incluso en lo que tiene que ver para saber qué buena genética, aquí tenemos el nombre de la madre del animal y del padre también. Así que hay toros famosos como Jaguar, Sansao, muchos son descendientes de ellos, Fulminante, Benfeitor, Genghis Khan. Qué bonito, me siento la haber aprendido esos nombres de esos animalitos. Que yo sé, por ejemplo, Sansao ya murió, pero fue dejando la genética, que es lo que se ha conservado. Otros dicen, yo conozco que Sansao es de Brasil, ¿cómo es que apareció en El Salvador? Pues los genes son los que han llegado hasta acá. De hecho, aquí en esta hacienda conocimos a Sansaito, un hijo de Sansao, y aquí ya hay descendientes, que vendrían siendo nietos y nietas de Sansao, porque serían hijos e hijas de Sansaito. Por cierto, si les interesa, Don Jovel también vende pajillas ahí con el semen de estos toros, y en este toro en específico. Ya que pueden preguntar, pueden llamarnos y para enlazarlos con Don Jovel. Aquí estamos viendo estas tomas ahí que nos hizo Cristian, siempre ahí detrás de cámara siguiendo cómo están aquí preparando los animales para la exhibición. Nos cuenta Don Jovel que incluso a algunos de ustedes les llama la atención el color que más prefieren. Generalmente es ese como sardito, pero claritos, ¿verdad? Como rojizos. Muy bien, es muy buena presentación. Aunque también están los otros, siempre de las razas Gir. Y otras, por supuesto, no todas son razas Gir. Pero aquí ustedes las pueden ver tranquilamente, pueden pausar el video, pueden hacer la captura, enviar como ya lo han hecho. Y lo que su servidor hará, si es que llaman a este número, es enlazarlos con Don Jovel. ¿Por qué no ponemos aquí el número del directo? Por razones de seguridad. Primero nos llaman a nosotros, primer filtro, y luego ya lo enlazamos con Don Jovel. Él va a saber ya que por medio de nosotros ustedes vieron los videos y ya saben qué animalito. De ahí él les puede compartir ya al comunicarse de WhatsApp a WhatsApp. Ya fotos que él tiene y videos que también chiquititos ahí se los puede compartir. Viendo en detalle aquí lo que tiene, un poco más en detalle lo que tiene Don Jovel, podemos mencionar este toro Gir. El color, yo sé que es algo que le gusta mucho este color. Este es un toro Gir puro, edad 22 meses. Número es 354 del 0, hijo de Fulminante,
y como pueden ver, tiene buen tamaño, buenas características. Así es que recuerden que esa genética él se lo transmite a la vaca. Usted está pensando que tiene que ver un toro con lo lechero, pues las características del toro son las que va a transmitir a su especie, a su descendencia. Ahí teníamos ese. Pasemos al siguiente, que se nos va a alinear por acá. Este es el que estábamos mencionando, de 22 meses. Ahora vamos con el siguiente. Queremos enfocarlo bien. Vamos a ver, ponte. Esto se lo aprendí a Penchito. Ponte, torito. Ponte, torito. Este es otro toro gir puro. Este es un poquito más grande, de 26 meses de edad. Su número es 636 del 9. Hijo de Barbante de Cubera y ya trabaja. Así que ahí lo tienen, vean sus características. Aquí lo tienen, hijo de Barbante de Cubera. Ya trabaja, de 26 meses de edad. Repito el número, 636 del 9. Así es que aquí lo estamos viendo en detalle. El número le sirve, entiende que tiene registro y tiene el arete. Vean su viril, vean su aplomo, vean su barril. Vean ahí ese hondito que tiene en la parte de atrás. Son bien abiertitos de las piernas de la parte de atrás también. Así es que, y ya trabaja, como decíamos, ya está probado. Así es que aquí tenemos este toro gir puro de 26 meses, hijo de Barbante de Cubera. Bonito, la verdad, bonito color. Para los que les gusta también el asunto del color, ahí lo tienen. Al hijo de Barbante de Cubera. Seguimos con otro. Ah, este quiere salir, no, un poquito para allá. Aquí lo tenemos de frente, torito gir puro también. Este es hijo de Jaguar de Gabiao. Lo digo así en portugués, Jaguar de Gabiao. Y la mamá es de Jade Sansao. Es 29 del 9, sería su número. Así es que este, al saber que es de Jaguar de Gabiao y también trae genética de Sansao, podemos decir que es genética lechera de la mejor. No cabe duda de eso, de la mejor genética lechera. Ustedes lo han oído y pueden buscar en internet qué clase de toros son Jaguar de Gabiao y Sansao, y van a entender por qué estamos diciendo eso. Bueno, tú querías salir, ahora te presentamos. Vamos a ver. Este también es un color, este tipo de toro, de que le gusta a ustedes, amigos. Ahí lo han mencionado mucho en los videos, le gusta mucho este color. Incluso Don Jovel ha visto que los de este color le gusta bastante a muchos de ustedes. A ver, ponte bien para que te miren, por favor. Ponte. Ahí. Un poquito, ahí está. Ahí lo vemos. Es un toro gir de 18 meses, su número es 254 del 0, hijo de Ben Feito. Pueden ver ahí los detalles, testículos, costillas separadas, el color, todas las características para que ustedes lo miren. Aquí hemos tratado de lo mejor posible que lo puedan ver, y aquí lo estamos apreciando. Ben Feito es el papá de este torito de 18 meses. Tienen, ahí lo ven, sus buenas características y el bonito color, que es el que le gusta a la mayoría. Tenemos tiempo para ver uno más. Vamos a ver. Aquí tenemos un toro número 617 del 9, hijo de Diamante de Brasilia. Es idéntico, el mismo color del padre. Este toro ya trabaja, es de 26 meses, características lecheras también. Todo lo que le hemos mencionado, recuerden, esta genética ellos se los transmiten a sus otros descendientes. Ya lo van a ver, lo vamos a enfocar por la parte de atrás para que vean cómo es de abiertito, lo que indica que las vacas tendrán espacio para tener muy buenas ubres. Y estos son los que les íbamos a mostrar. Estén pendientes, vamos a mostrar más. Comuníquense con nosotros, comenten el video y síganos viendo en más videos de su canal El Salvador en el Campo. ¡Hasta la próxima!